decía Picasso que todos los niños tienen un artista dentro. Yo, desde pequeña, me fascina dibujar, cantar y escribir. La escritura siempre ha sido mi centro de gravedad para conseguir todas las demás cosas. Yo quería cantar y entonces escribía letras con mi hermana, que era otra apasionada de la canción y de la música, y así me fui a Madrid. Warner nos llamó para hacer las adaptaciones de un italiano que había pegado brutalmente en San Remo, y ese italiano era Nek, y era Laura no está. Laura no está, Laura se fue. Y vivimos 10 años de la música. Entre tanto, Universal nos fichó para grabar nuestro primer y último disco. ¿Por qué no probar a jugar al revés, a que pueda pasar lo que no puede ser? Y fue maravilloso, o sea, mi etapa musical fue gloriosa. Porque fuimos lo que fuimos. Está bien saberse reinventar, porque el problema de la música es que nos ha abandonado a casi todos. Yo siempre he inventado cuentos desde chica. Tenía una madre, además, que inventaba cuentos fascinantes para nosotras. Pero entonces me resultó fácil inventar cuentos para Violeta y para Pablo. Y luego el paso más era ponerme a dibujar. Mi hija Violeta quería ser una princesa rosa, cosa que a mí me parecía imposible, impensable, y no daba crédito. Lo cierto es que yo trataba de convencerla siempre, pero Violeta, las princesas no. Y por eso le escribí un cuento que se llamaba ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? Y a partir de ahí empecé y no he parado nunca más. Que verdaderamente el álbum, yo ya no sé dónde abarcar la ilustración o pintura, o sea, verdaderamente el libro se ha convertido en un objeto de arte.